Hoy tenemos aquí un nacimiento, el portal de Belén, a ver si podemos verlo. Y claro, vosotros, supongo que ustedes saben ya que en dos distritos de Madrid, en San Blas y en Vallecas, el ayuntamiento ha decidido meter reinas magas. Disfrazadas. Tenía una genial copla esta mañana, Luis del Val. Y Niñas Jesusas no ha metido. Verdaderamente sembrado. No, pues Niñas Jesusas no. Pero yo quiero, hombre, felicitaros la Navidad a todos, a toda nuestra audiencia. Pero también preguntaros sobre esta cuestión. ¿Esto es frívolo o verdaderamente lleva detrás una cuestión de fondo ideológica o es solamente tocar las narices? No sé, no se ocupan de los salarios que se vayan igualando en lugar de estas cosas, que va contra un mito que es universal. A mí no me fastidies. Si van disfrazadas de rey mago, a mí me vale. Pero si van no disfrazadas... No, dicen es que es por la cuota de género. Ya, bueno, pero y se pueden disfrazar. Reina maga. Por favor, disfrácense ustedes. Pues nada, ver, hay Luis. Que hacer una cuota de género con los apóstoles, que eran todos chicos. Esto es una injusticia. Vamos a poner apóstolas. No, o tortuga en lugar de mula. Como dice Joaquín, ¿sabes cuándo se equiparon esto más carnaval, la mujer al hombre? Pero eso no son los Reyes Magos ni la Navidad, carnaval. Eso es un carnaval. ¿Sabes en qué momento se equipara más la mujer al hombre? Cuando más que empleo se ha creado. Dejémonos de tanta historia, vamos a ver, pero ¿por qué tienen que estar tocando las narices en las creencias porque de la gente? Porque les gusta tocarnos las narices. Que se dedique, pero son las creencias. Oye, dedícate a traer empresas a Madrid que generen tal creación de empleo que entran hombres y mujeres. Los apóstoles. Es la igualdad. No estar cambiando, ahora voy a poner a San José con maquillaje y a la Virgen María con barba. O sea, llegan a unas cosas que es una locura. Es una locura. En fin, lo de que solo creando empleo se crea igualdad es mentira. He dicho yo. He dicho eso. Cuando más igualdad se crea, más... Bueno, es verdad. Si lo vemos en los consejos de administración de las grandes empresas, de los donde están infrarrepresentadas. Pero en lugar de Niño Jesús, anecdótico, en lugar de parece... Niño Jesús, María Jesús. No, ¿te parece anecdótico, no te parece anecdótico cambiar las tradiciones a mí de un me país? Parece que no. Es entonces, ¿para qué lo hacen? Absolutamente anecdótico este entonces, ¿para asunto? ¿Para qué lo hacen? No. Hombre, bueno, pero convertir la cabalgata de Reyes en un carnaval, la cabalgata de Reyes, los Reyes Magos... Yo no sé si a la gente le molestará tanto eso, hombre, no me parece que sea tan... Que, no sé, pues a mí no me molesta. La gente, no me... ¿Por qué no dejas gente? Que se mantenga claro. Esa tradición para los niños? Por mí, también me da igual, también me da igual. Que se mantenga, que se mantenga esa... Yo creo que a los niños, que sean niños, chicos o chicas... Tampoco pasa nada. Yo no creo que sea tan dramático. No creo que sea tan dramático el que hayan hecho esto. Lo que sí que creo es que tengo una prima que ha sido... Si es que no es porque sea dramático ni tenga importancia. Es que es una inmensa gilipollez. Se le paga sueldo para que arregle problemas, no para que cree problemas. Yo creo que más vale... Yo creo que lo que acaba de decir Luis Del Val es que nos hemos quedado sin tiempo. Pues nada.